sin que llegue a un final. Este verbita pudo costarle la carrera al senador Parker y a toda su familia. O sea, ¿qué se cree ese mayordomo venido a más para hacerme esa clase de comentarios? La verdad es que tiene razón, ¿eh? Me cae que tú no mediste las consecuencias cuando arrastraste a Marisa a tu travesura. Bueno, pero tampoco podemos decir que Marisa es una tontita que se deja arrastrar por sus amigas. She knew what she was doing. Sí. Sí, pero Marisa intentó ser prudente. Fue esta insensata la que acabó lavándole el cerebro. ¿Y todo para qué? Para cumplir una de sus locas fantasías. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Belinda? ¿Cuáles locas fantasías? ¿Yo en qué momento le puse a Marisa una pistola en la cabeza para que cumpliera mis locas fantasías, como dices? A ver. La única persona que yo conozco que se la vive en los bares de Manhattan buscando al príncipe azul que la saque de trabajar es aquí mis ojos. Ah, no, pues sí. No, pues tienes razón. Entonces supongo que lo que hay que hacer es aconsejarle a nuestra amiga Marisa que se case con el primer idiota que se ponga enfrente de ella, ¿no? Sí, que lleve una vida de mujer abusada como aquí mis ojos. Por lo menos no me hago ilusiones con levantones de una noche que se olvidan de ti al día siguiente. Hey, girls. Basta. Se van a terminar peleando. ¿Pues sabes qué? Prefiero un millón de veces mis levantones de una noche, como dices, a vivir con un cavernícola como con el que duermes todas las noches de tu miserable vida. Wow, girls. Basta. Se supone que lo que queremos es la felicidad de Marisa. Sí. Una felicidad que no va a conseguir al lado de Cristóbal Parker. Porque eso es tirar demasiado alto. Hay que ser realistas. Ay, claro que no, al contrario. Brincos diera Cristóbal de andar con una mujer como Marisa, fíjate. Puede ser, Leti, pero Belinda también tiene razón. That Cristóbal is something special. Plano, no vamos a poder hacer nada. Busca una escalera y tapa la cámara de seguridad. Tú haz como que estás revisando el cableado en lo que yo pongo la otra camarita. No, si ya me siento en una película de espías, carnal. Está chido eso. Che patrón, su rival a todo color. Eres estúpido, Tarek. La verdad me preocupa que Marisa se vaya con este imbécil. No se preocupe, patrón. Además, usted no es rival del tal Cristóbal. Es más joven que usted y más los 2 millones de atributos que tiene el hijo del senador. No sabe nada de mujeres, Tarek. Reinas mejores que Marisa han pasado por mi cama. ¿Ya averiguaste qué otro desperfecto va a encontrar cuando llegue al departamento? Se me estaba ocurriendo como que le falla la luz, patrón. ¿Ah? Sorpréndeme. Anda, ve. Antes de que llegue a Marisa a su casa. ¿Y qué más te dijo Joaquín? Nada más. Que valorían tu caso y me darían una respuesta en un par de días. ¿Por qué? ¿Te gustó el sitio? No es que a ti que te parece que no estamos estudiando, sino jugando todo el tiempo. Pues la verdad, sí. Hola. Hola, mira, la celebridad del barrio. We saw everything on TV, girl. Y después vino una reportera aquí haciendo preguntas sobre ti. ¿De verdad? ¿Y qué le dijeron? Pues hablamos muy mal de ti, ¿qué más? Les agradezco su apoyo, chicos. Mi amor, vámonos porque me tengo que poner a buscar trabajo. ¿Me puedo quedar un rato más, mami? Bueno, pero llegas para la hora de la cena, ¿ok? Sale. Nos vemos, Goyo. Bye, John. Te espero en la casa, mi amor.